Aunque la crecida del Híjar la madrugada del miércoles a su paso por Reynosa no llegase a alcanzar la altura de la riada el 19 de diciembre del año pasado, superando los 3 metros y medio de altura, la crecida de la borrasca bárbara que hemos padecido en esta madrugada no dejó de inquietar a los vecinos de las calles Sorribero y Avenida La Naval. El agua se quedó a 40 centímetros de desbordar los puntos más altos del muro del barrio de Sorribero. La intensa lluvia caída durante casi 3 días, esta vez no cogió de improviso a sus vecinos, que retiraron sus vehículos de la zona inundable, aunque es verdad que entre las incidencias se inundaron algunos sótanos y bajos. Y es que la inundación del 19 de diciembre estaba todavía muy presente entre los vecinos de la ciudad. Pero nada hacía presagiar que el río Híjar, que bajaba con 21 centímetros de altura a primeras horas de la mañana, 34 centímetros a las 5 de la tarde, según datos facilitados por una tabla de precipitaciones de Meteocampo, nadie pensaba que fuera a derivar en 65 centímetros a las 9 de la noche. Y es que no dejó de llover durante toda la jornada del martes, así que el nivel del agua continuaba creciendo hasta los 193 centímetros a las 3 y cuarto de la mañana, datos medidos en el aforador de la Confederación. Uno de los vecinos de Sorribero, que siguió los acontecimientos con mucha incertidumbre y que tenía que trabajar por la mañana, declaró que se retiró hacia las 4 de la madrugada, cuando comenzó a descender el caudal del río. De nuevo, las fuertes lluvias volvieron a sorprender a los vecinos de la calle Sorribero, porque según ellos, la Agencia Estatal de Meteorología no había avisado lo suficiente de la trascendencia de las fuertes lluvias registradas en esta jornada. Con este nuevo susto, los vecinos tanto de Sorribero como de La Naval recuerdan la necesidad de iniciar los trabajos en serio de limpieza del río, que debieran estar terminados para el mes de noviembre, no habiendo hecho las instituciones casi nada por el avance de las obras, aunque en una reciente reunión hayan prometido que se iniciarán en breve. Bueno, amigos, espero que os haya gustado, porque ya estoy pensando en crear otro vídeo. Si quieres seguirme, pues te suscribes y aquí tienes otro vídeo. Venga, hasta otro día, campurianos.